Lelo Play Music. Llevaste el guante número 3 a la libertad. Da un paso más adelante para Rosas. Rosas juega con Andrés Cotrón Vintes. Vintes que intentaba en su idea de jugar con Fernández. Dividió, perdió y la pelota queda en poder de Aviación. También que la pierde, justo en mitad de campo. Le queda para libertad de Fernández, sector izquierdo. Ahí va el Tucumano, Benjamín. Levanta la vista, la actualidad, frente a la pelota. En su pierna, pelotazo largo, le queda para Noche, para Bravo, para Leonel. Metió un cortazo largo, descansa las manos de Martínez. 2 minutos de la segunda facción, están 1-1. Segundo tiempo, seguro que se va a poner de manifiesto las variantes, ¿verdad? De un equipo de otro. Sí, a partir de los 20 minutos me parece que va a empezar los cambios. El tiempo está medio calientito, con 26 grados, y los cambios van a venir enseguida. Bien, y en ese contexto, vamos por el lado de la visita, lo tenemos a Sergio Aparicio, Claudio Gutiérrez, Daniel Quinteros, José Massa, Francisco Romero, Brian Siles, su técnico, Miguel Ángel, el Monito Cejas. Acá sí, la acción, zona defensiva, sale Ale, que le queda un corte con la asistencia, queda para Bravo, para Libertad. Bravo, que de larga distancia intentaba sorprender al golero Salto. La pelota que se fue ancho, hablando del lanzamiento, desde la red, es para la visita. Casi de las sanciones, se van disputando ya 4 minutos del segundo tiempo. Presentamos eso, la modificación en el aviador. Perfecto, atención, ingresó el número 18. Cosa del bandido, no lo tenemos en planilla, ¿eh? Teníamos hasta 17, que era Siles, pero es una cuestión. A ver, José, si usted puede direccionar para saber de qué se trata. Bien, ahí estamos, ¿eh? Entonces, el número 18 en Aviación. Ya lo vamos a verificar quién es el que ingresó, porque no lo tenemos en planilla. Bien, acá sigue la estación de atención. De fondo sale el aviador, sector derecho, Cruz. El teleférico aquí en la adversaria, lo buscaba Artesana. Artesana, que camina acá al revés. El que se retiró es el número 8, ¿verdad? Se retiró ahí Leonel, Bravo, pero tuvo mucha participación. Pelota para la Nación, zona ofensiva. En el fondo, la cobertura va guardando Burgos. Decidió mal en la cobertura, da lugar a la cobertura manual. Saque de mano, sector derecho, a la altura del área menor. Para el aviador es el encargado, Lucas Cruz, número 4. Allí va Lucas, Viene el centro, captura el primer palo, queda danzando. Se tuvo que forzar Nicolás Martínez. Se queda con la pelota, sale a Libertad, le da vida, le da dinámica. Lucas Fernández, Fernández Cuatro, Bravo, sigue Libertad, Se quedó corto con la devolución, Bravo. No tiene inconvenientes en la cobertura en el fondo de Ceja. Isaac Toledo, pelota para Libertad, también de Bravo. Mario también con el cambio de juego para Bravo Rosa. Saca atrás para Viendo, avanza Libertad, esto para Ríos. Y va Ríos, esto para Bravo, avanza más, apuntó esto, tiró, arrastró, no tiene inconvenientes. La pelota que hizo un breve pique, un corte, y descansa la mano de Salto.
Ahí estamos, ¿eh? Bien. Atención, sale este salto, sale este, atención. Por el centro derecho, tiene cuatro, allí va este, Lucas Cruz. Lucas levanta, viste, famosa levantada. Bueno, con Pavón, allí va este, Lucas, ¿eh? En realidad, este, sí señor. Va Pavón, Pavón, que salta la cancha. Bueno, por el centro derecho, también acá al revés. La pelota de Isaac Toledo, pelota de la evasión. En su tierra, hace el individual. Viste, los pérdidos de líneas. Por el centro derecho, atención. Ahí lo juega para Gonzalo Molina, ahí va 10. La mete de líneas. Intentaba jugar con Artesana. Pero ya quedó el poder de libertad. La mano queda para Morales, para Morales Condorí. Condorí para Morales Rosa, sale libertad. Es alza la calle, mano para el viento. Mete ahí un fuego viento, más al medio. Para Morales Rosa, se olvida de la pelota y le queda para Pavón. Pavón queda para más. Este es el juego para Artesana. Artesana intentaba jugar de memoria. Y se olvidó todo. Burgos puso Puro que tiene aquí su hierro. Será pelota, cobertura este manual. Pelota para Libertad, se van disputando ya 6 minutos, están 1-1. Queda un pase erróneo, le queda para Pavón, para la visita de media chilena, intenta habitar a un compañero, se lo dejó por aliento, pelota para Libertad, ahí va este Lucho, la mostró, dividió y la perdió, la procuraba Antesana, el rebote le va a quedar por el número 11, bate, costilla, bate Franco, Franco que frita el esférico, en el fondo despejaba este Cruz Torres, le queda para Molina, buena para la aviación, justito, cerrado en el fondo, y la pelota queda para Libertad, acciones detenidas, le cometían falta, el volante central de Libertad. Se van disputando 9 minutos, por lo pronto están 1-1. ¿No contestas, che? Ya averiguando. Ah, listo, averiguando. Acá sí, la acción para la Libertad, da un pase erróneo, Morales Rosa. El otro queda para Massa, ayuda al capitán. Hace un salón de la duerme de la almohada. Abre por la banda izquierda, buena atención. La juega para el número 11. Allí va, Allí va el Juan Franco Costilla. Fue por el piso a detener de la Bertín. Fue una jugada lícita. Pelota para Libertad. Ya le regresó este Luis Liendro. Para Morales Rosa, le cometieron falta allí. Al número 5 del equipo local. Será pelota para Libertad. Con gol de Río lo ganaba Libertad. Lo empató en el primer tiempo. Costilla, 32, sale Libertad, trotazo largo, centro derecho, por las alturas, despejaba allí el número 13, la juega para Costilla, le cometía falta al joven valor, número 11 de la visita, pelota para el aviador en su tierra. Miramos el banco, suplente de Libertad, número 12, Marcos Rodríguez, 13, Facundo López, 14, Nicolás Herrera, 15, Nicolás Condorí, 16, Eduardo Rodríguez, 17, Juan Tilca, 18, Iván Rodríguez. Sale el aviador, el encargado de esta acción es Facundo Ale, pelotazo largo,
la banda a la altura del semicírculo central, pero ya todo estaba invalidado. Algo pasó allí. Ah, lo están entendiendo el exponente de la visita al jugador Costilla. Se repite nuevamente la cobertura de la tierra. Pelota para Aviación. Se van disputando ya 11. Están 1-1. Pelotazo largo de Facundo. Ah, le va al 13. La mandó justamente a la altura de la media luna. O al semicírculo penal. Abandona los caños. Martínez. En dos tiempos se queda con la pelota el golero local. Pelotazo largo. Buscando en la parte ofensiva a Fernández. Ahí se va el tucumano. Recibió mal. Se le entregó a Isaac Toledo, sale el 2 visitante. Pelotazo largo de Toledo por ese mismo nivel. Allí la jugada para el número 18. Estamos en el trámite para saber de quién se trata el número 18, que ingresó por Leonel Bravo en el equipo del Mono Cejas. En procura de Férico va Antesana. A la marca surge Cruz Torres, se equivocó. Y agarrate Catalina Güene. Va Antesana. Tiró un centro. Era un centro atrás, finalmente fue a la altura del primer palo. Y allí fue Martínez. Se queda con el esférico, pelotazo largo del 1 de Libertad. Lo busca Bravo. Ahí va este Pablo Gabriel. Ante la marca de Ale. Ale que intentaba hacer rebotar a un adversario. Y todo esto termina en una cobertura desde la red. Pelota para Libertad. Minuto 12. Partido de ida. Segundo tiempo. Están 1-1. Acá sigue el juego. Hasta ahora lo vimos poco y nada. Solamente la modificación que ensayó el Mono Ceja en el aviador. Pelota por la libertad tiene Bravo. Ahí va Pablo Gabriel. La puso en línea para Fernández. Más fresco que nunca estuvo este Palacio. Y Víctor que despejó esa asistencia. La pelota que da ese disco en la área mayor. Es bueno, juega para arriba. Punto. Tiró afuera. ¡Afuera! Y le quedó complicada la pelota para Cruz. No la bajaba nunca. Por eso le llegaba el reproche desde el fondo. Y esa vacilación le dio lugar a ese disparo de Ríos que se fue desviado. Ya pasó, ya fue. Vuelve a empezar desde el fondo. Saldrá el aviador. 13 minutos, están 1-1. Ríos para la libertad. Costilla para la visita. Sale salto. Pelotazo largo de Férico. Manda a tierra adversaria. Justo en el pupo de la cancha. La tenía este Simón, este Morales Rosa. Pero ya en el camino queda golpeado el número 4 de libertad, Luis Burgos. Y a entender el árbitro, cometía falta el número 4, el defensor del equipo local. Y pasando 2 metros, tomando como referencia la línea de la divisoria. Para la visita es minuto 14. Atención, le da vida a Pavón. Al por donde quiera para Ale. Allí va el número 13 para el aviadores. Tiene un centro. Sale Martínez. Despejó. Para Libertad, juega para Bravo. A ver este Pablo Gabriel. Pelotazo largo. Busca Fernández. Ante la marca de Palacio. Le ganó Víctor en la posición. Y sale el número 6. Golpea al esférico. Le manda la cobertura manual. Justamente en la línea de la divisoria. Acariciamos ya los 15 minutos de la segunda fracción. Están 1-1. Entre Libertad y Aviación. La pelota tiene este Río, juega con Luis Viendro. Este camino a cancha al revés. Para Hugo Armando Burgos, sale esta libertad. Allí va el Chuito, levanta la vista, atención. Fita el esférico, hizo el freno allí, ahora sí, con mucha fineza. La puso en línea, atención, pone para Bravo. Este Pablo Gabriel es bueno, Lo buscaba, Vita acá puede estar, tiró Vita y se lo perdió, Se lo perdió solo, solito y solo. La pusieron en diagonal entre líneas. Le quedó por el perfil, definió mal. A llorar a la Cruz, se lo perdió Libertad, Fue la más clara del segundo tiempo, la tuvo Libertad, la tuvo Vilte, no le sacó provecho. Atención, nuevamente, pelota para al aviador, salía este salto, salto que le ponía justamente en la línea de la divisoria, la recupera este Lucas Pavón, querido Pavón, este Gonzalo, este Molina.
Molina que intentaba jugar con Antesana, fue larga la asistencia, le queda para el golero este Martínez, sale en libertad. Martínez juega con Burgos, Burgos que levanta la vista con más espacio, la va a jugar para el Francisco Cruz Torres. Ahí va el Pancho Torres, pone para Bravo, va a libertad, ¿eh? A ver este palo Gabriel, ganando y se va, sale con la suya nomás. Más adelante para Andrés Condor y Milte, mete un freno Andrés, mucho más al medio, juega con Ríos, el Tobi con más espacio entre líneas, para Bravo está a probar, ¿eh? Ahí va este palo Gabriel, la juega para Milte y se queda en corte, se queda en corte con la asistencia, aún así queda para Ríos, pero va a la marca, uno de los zagueros, o el que había ingresado, el 18, ya lo vamos a confirmar, estamos en esos trámites de saber de quién se trata, ¿eh? Es para libertad la cobertura manual. Atención, tiene este Cutipa. Cutipa juega con Ríos, se va este Tomás, se cometió falta el número 10 de Libertad. Un centro que va a llegar de izquierda a derecha. Pelota para el local, minuto 17. ¿Nada, Bruno? Pelota para Libertad de vuelo, ¿eh? Atención, me da esa rosca. Lo va a hacer Andrés Condori Vilte. Se llama las parejitas justamente en la línea del área, el área penal. Ahora sí, luz verde. Se movió el pito, viene el centro, atención. Cada la altura de medio, queda danzando, pasamos todo frente a la puerta del arco. Le queda para Aliendro, para Libertad. Va Lucho, pero el pellizca justo con el último aliento. El número 5, Pavón. Deposita el esférico en la cobertura manual. Ya la hicieron, ¿eh? Le buscan a Burgos, ganó por las alturas. Le queda para Vilte, además Andrés. Intentamos generar un autopase, queda para Rosa, apuntó, tiró. Y la pelota. La pelota que se va al tiro de esquina en el camino de Palomita. Isaac Toledo. Deposita el esférico sobre el horizontal. Cobertura desde esquina y es para Libertad. Viene el centro, viene la cobertura del aviador, salió de este aprieto y todo terminó luego que quedó para Libertad en cobertura de la red desde el fondo. Federico Salto sale el 1, pelotazo largo, lo manda a tierra adversaria por las alturas. Despejado Miguel Morales Rosas, le queda justamente para Ale, juega con Massa, no lo pudo dominar el número 9, pero la mostró, la dividió y se la copa la tiene. La domina allí, Antesana, allí va Sergio, número 7. Maniobra, pues el sector derecho, atención. Pisa el esférico entre la marca de dos adversarios. Hace un rodeo. Va en busca de un tiro de esquina, eso es lo que intentaba Sergio Antesana. Y finalmente el esférico que supera la línea de meta, da lugar a la cobertura de la red. Pelota para Libertad, minuto 19, está en 1-1. Ríos para el local, Costilla para la visita. Sale Martínez, sale Zapucay, pelotazo largo. Se quedó corto con la asistencia. La pelota nos queda finalmente para Cruz. Sale Lucas, el número 4. Sale el aviador. Mucho más adelante, atención. Juega asociado. Vita del FR, juega por Antesana. Antesana intenta jugar con Molina. Se olvidó la pelota, Gonzalo, pero antes. El árbitro había. Ahí estamos, ¿eh? Agradecido a Milton, que hizo todas las averiguaciones. Finalmente, ahí podemos develar la incógnita. El número 18 de aviación es Martínez, ¿verdad? Claudio Martínez. Ahí estamos, ¿eh? Martínez es entonces el número 18 de aviación. Agradecido Milton. Se tuvo que ir hasta Orán para averiguar quién era el número 18, ¿eh? Ay, este monito ceja que no me puso el 18. Y es el que hablé con el mono antes del partido. Y mucho más, lo recordamos de su padre, del mono mayor. Excelente jugador en su tiempo. Atención, por el aviador, viene la rosca dentro del segundo palo. Pasó sin pena ni gloria. Pasó el esférico como todo el frente de la puerta del arco. Y da lugar a la cobertura desde la red. El otro arco estaba asistiendo ahí al golero, este salto. Ya fue. Acá sí, la estación está en 1-1. La pelota que le hace el disco central, la tiene Tomás Ríos para Libertad. Tomás juega con Cutis, Beto, probar a Walter, ¿eh? Es buena la detención. Incursión en zona ofensiva, finta el esférico, se quedó corto con la asistencia.
se arrebata este cruz y sale el aviador, busca Artesana. No sé hasta cuándo va a durar Artesana, se corrió todo. El número 7, generoso, gravitó por los tres frentes, atención, pelota por la libertad. Se quedó corto con la asistencia, atención, en el disco central, allí se apoya el esférico, usted más, se dividió y la perdió. En el fondo va la marca, Ale, despejaba y la pelota queda en poder de libertad, queda para Burgos. Pelota libertad, minuto 20, está en 1-1. Sale Hugo Armando y Sánchez en la cancha, la juega con Liendo, Liendo que la mostró, dividió y la perdió. La pelota que le jugó una buena, le hizo un guiño y finalmente pudo corregir su hierro. La jugó para Burgos, Burgos juega con el jugador Cutipa. Más a medio para Ríos, fita el esférico, Valerio Errónia, por el piso va Toledo. Isaac le juega mucho más adelante, el juego con Claudio Martínez. Le cometía falta Claudio, que quedó en un ahí. Acciones detenidas, minuto 22, Libertad de San Carlos 1, Deportivo Aviación 1. Acciones detenidas, atención, nos siguen asistiendo. Había quedado en el piso, era justamente Claudio Martínez, número 18, pelota por el aviador, regresa al piso. Acá sigue el juego, atención, va Fernández, su soledad. Es una isla vestido de verde y blanco, medio de un océano. De camiseta, rojas y negro, queda para Bravo, hasta acá puede estar, ¿eh? Para Vilte, tiró Vilte. Lo hizo como yo, le digo, ¿eh? Una masita. Se la regaló a Salto, ¿eh? Le quedó también por el perfil menos hábil, el zurdo, pero bien. A llorar al campito, pelota para Aviación, sale justamente Salto, Federico. Largo va, va por esta altura este Burgos, le ganó a Tezán, le ganó Sergio, atención, hace un rodeo, le pone para más, esta prueba, puto, tiró afuera, afuera. ¿Cómo se llama el 18? Claudio Martínez. ¿Por qué no me fijo? ¿Hay algún Martínez en la planilla? Fíjate, Julio. Acá sigue el juego, atención, pelota para Libertad. Se va disputando ya, 24, está en 1-1. Sale Cruz Torres, juega para Cutipa. Cutipa para arriba, va Tomás, camina la cancha, no tiene salida. Para Torres, con más respiro. La juega para Simón Morales Rosa. Ahí aguanta, Simón, se quedó corto con la asistencia, dividió y la perdió. Se le levanta este pavón. La pelota que golpeó en la mano. Y todo termina en el que... En una pelota para el aviador, le hizo este pavón. Pavón que es Sánchez, la cancha, atención. La juega para Cruz. Viene el aviador, le hizo un centro de altura, primero el palo, está al frentazo. Pegó en el palo, está, viene, gol. ¡Gol! 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 De Social Deportivo Aviación, Sergio. Sergio, Artesana. Y te lo tenían merecido, número 7. Te corriste todo, ¿eh? Te corriste todo. Después de ese frentazo de masa, la pelota que rebotó en el parante derecho quedó danzando, quedó viva y libre de marcas. Habrá pensado Sergio, es ahora o nunca, metió el frentazo, la pelota que embarazó la red. Minuto 25, gol de Aviación. Sergio Massa, merecido lo tiene número 7. Libertad 1, Aviación 2. La tiene Libertad 3 de Bravo. Ahí va este Pablo Gabriel, vete Triñe. Busca la incursión. Pues entonces, de hecho, vayan con Dolí. Llegó el juvenil de atención. Se metió ahí en un laberinto, en un cerrojo, no va a salir nunca. Ahí maniobra y todo termina en un tiro de esquina. Pelota para Libertad. Minuto 25. Libertad 1. Aviación 2. Recién lo más convirtió Sergio Artesana. Thank you.
Atención, es bueno, viene el centro, el tiro de aquí viene el centro. A la altura de Media Luna quedó para Ríos, no sacó provecho, 90 va para Ríos. Ya se armó en el fondo, intervención, despejaste, Lucas Toledo. Y sale el aviador, Lucas va antesana. Por el piso va el número 7, atención, tiene este Maza. Allí va, ahí va este Juan. Juan que aguanta, la marca del jugador este. Era Morales Rosa, dividió y perdió. Y todo esto va a quedar en una cobertura manual, no va a llegar al cruce. Pelota para Libertad, minuto 26. Apurado Libertad, la tiene Morales Rosa, va este Simón. La juega para Andrés Condori Vilte. Pero ahora tenemos el espacio. Hay un jugador de aviación que solicita asistencia. Nos vamos hacia Chavarría 11. Acá sigue el juego, atención, va Libertad insistentemente. No con claridad, pero va, insiste. Minuto 28 ya. Libertad 1, aviación 2. Y se vienen las modificaciones. Va a ingresar en el equipo que lo conduce Héctor Delgado. El número 13, Facundo López. Se retiró Brian Condori. En Libertad, se fue el 8, ¿verdad? Ahí estamos, ¿eh? El 13. Sí, señor. Bien, cobertura para la Libertad, sector derecho. El encargado es Morales Rosa, mete el rectángulo, busca Andrés Condori Vilte. A la marca fue este Víctor Palacio. Pellizca, el esférico, le manda la cobertura, bueno, al sector derecho. Ya se materializó, la hizo Morales Rosa, va con Bravo, Bravo juega con Vilte. La mostró, dividió y la perdió. Sale de fondo este Ale, se quedó corto, atención, queda para Libertad en el centro. Bueno, buscaron a Fernández, más alto que todo, saltó este cruz y se despejó. Aún así le queda para Río, pelota para Libertad. Esta juega para Vilte, ahí va Andrés, entre línea la metida hacia el área este mayor. Le queda para Fernández, ahí va Tucumán, atención, metió el freno en el área mayor. Le juega mucho más atrás, acá está, viene, 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 y se lo perdió, Se lo perdió Libertad. Se lo perdió Libertad de manera increíble. Tommy Ríos viene esa jugada de izquierda a derecha y ahí quedó danzando el FNK este vivo y no llegó Ríos, no llegó, la vio pasar nomás a un metro de la línea de sentencia. Ya fue, minuto 29, Libertad 1, aviación 2. Bueno, acá todos preguntan la hora y se van jugando ya 29. Restan 16 para el final sin contar el tiempo agregado. Por lo pronto, acciones detenidas. Pelota para el aviador. Tenemos un espacio, Enzo. Podríamos amenizar con alguna cortina de su saber. Regresamos al 25 de mayo, desde el fondo, le va a dar vida al juego, allí va Federico Salto, número uno, pelotazo largo del golero, la pelota que hace el disco central, la despejaba este Liendo, Liendo juega para Rosas, ahí va a poner Rosas para Cuti, pasar a Libertad, la intentaba meter al corazón del área, despejó en el fondo César Toledo, el esférico lo queda para el número 18, me la pasaron que es Martínez, le pido disculpas, se lo mandaron cambiada, allí va, atención, va este Claudio. Aguanta, atención,
Él ocupó el lugar que dejó allí vacante, Leonel Bravo. La pelota que se acaba en el tablo, cobertura manual. La tiene Simón Morales, Rosa Plata, por Libertad. Con mayor panorama. Ahí va este Simón. Se ve Libertad, fíjate, el Efer, para Fernández. Ahí lleva el Tucumano. No va a llegar nunca. Antes, de una manera acrobática, sale Isaac Toledo. Se equivocó, pero la pelota quedó ahí nomás, en su dominio. Jamás le pidió vista, el esférico, sale Toledo, pelotazo largo, sale el elevador, pelotazo largo, en el fondo de Péjate, Burgos, otro pelotazo más, en el camino se interpone justamente Gonzalo Molina, intentaba jugar con su compañero, se fue ancho la asistencia, da lugar al cortino manual, nota para Libertad, lo buscan a Bravo, ahí va este Pablo Gabriel, juega para Cutipa, ahí va este Walter, más al medio, para Morales Rosa, con más tiempo y espacio. Ahí va este Simón, hace un rodeo. Con más tiempo juega para Río, ya tres cuartos de cancha, pero ahora está a probar, ¿eh? Ahí va este Pablo Gabriel para Río, apuntó. ¡Tiró! ¡Saltos! ¡Saltos, saltos, saltos! Se quedó con ese remate, que iba rastrón. Tranquilo, con todo el tiempo y el espacio. Allí se quedó, ¿eh? El robusto golero que tiene la visita. Ahí va este Federico, lo buscaba Massa, lo vio pasar nomás. En el fondo despejaba Cutipa. La mandó al otro extremo. Por allí va el número 4, Lucas Cruz. Cruz que la hizo bien, con mucho oficio. Pelotazo largo. Lo busca a Antesana. Ahí va este Sergio. Va Sergio, ya quemado su último cartucho. Atención. Pero ya todo estaba invalidado. Con su defecto había la pelota de traspuesto. El cordón lateral. Pelota para Libertad. Amonestado Sergio Antesana. Minuto 33, somos la FM Cafayate 24-1 La Nueva. Estamos con el torneo Federación, etapa semifinal, zona A. Por el momento, Libertad 1, Deportivo Aviación 2. Estamos jugando el primer chico. Río para Libertad. Costilla y Antesana para la visita. Todo se va a reanudar con la cobertura manual. Lo va a hacer el número 4. Lucas Cruz, va Lucas, por ese mismo nivel, manda a tierra adversaria, tres cuartos de cancha, busca Antesana, allí va Sergio, se levanta la vista, por otro extremo, va Costilla, llegó hasta el fondo, atención, metió el freno, metió el freno, de un par, pasaron de largo, rebotó en el jugador de Libertad, da lugar a la cobertura, manual, pelota para la visita, minuto 34. Se hizo la cobertura manual, la tuvo en la almohada, Simón Morán Rosa, y después para Libertad, la juega para Vilte. Ahí va Andrés Condroni Vilte, justamente en el pupo de la cancha. Previa la acción de Vilte, la cobertura falta, Fernández. Acciones detenidas, pelota para Libertad. Se recupera Fernández, atención, cada vez le queda menos margen al equipo local. Se viene otra modificación. Ahí se prepara el elenco visitante. Ya vamos a puntualizar, Atención. La pieza de Libertad es buena, pone para Rosa. Tiene cerca, que puede estar, está el frontazo, se lo perdió, Se lo perdió Vilte, solo dentro del primer palo. Vino ese centro, buena asistencia de Rosas. No tuvo confianza. Le pegó de manera bombeada. Cuando todo ameritaba que tenía que cambiar el palo, al menos en la teoría, lo que puede ver de la tribuna. Pero ya está, ya fue. Vamos con la modificación. En el aviador va a ingresar el número 14, ese jugador Daniel Quinteros. Falta puntualizar quién se va a retirar del equipo del Mono Cejas. Por el momento se van disputando 35, Libertad 1, Aviación 2. Restan 10 para el final sin contar el tiempo agregado. José. Acá sigue el juego, atención. Está la modificación, se va a retirar este
Juan Mas, el capitán número 9. Ahí le deja la cinta para Costilla. Para Franco Costilla, otro primer gol. Ahí lo aplaude a Tezano, lo aplaude a Massa. Y va a ingresar en lugar de Massa el número 14, Quintero. Ahí va este Daniel. La segunda modificación en el aviador. Atención, se la vuelve a empezar del fondo. Sale el golero. Salto, le pega Federico. Lo detiene al adversario por las alturas de Pejote. Simón Rosas. Rosas que se quedó corto y la pelota la queda para Palacio. Sale el aviador. Palacio juega con Costilla. La pelota que se va a la cobertura de es para Libertad. Y se va a la cobertura de despejaba este Ale. Le busca este Fernández. Fernández juega con Andrés Condori y Vilte. Pero ya en el camino le ganó justamente en la saga este visitante. Sale este aviación a través de Costilla. Ahora por lo menos juega con Artesana. Ahí lleva Sergio. Incansable Sergio ahí. Le cepillaron las canillas. Finalmente una tarjeta para los Aires. No sé, para los Quinteros, Sí, señor. Ha molestado Quintero porque de acá se sintió el impacto que sufrió este Artesana. Pero ahí el que fue a tomarse allí este desquite fue Quinteros. Ha molestado por ser solidario. O tal vez una actitud errónea porque ya todo estaba cobrado. Atención, pelota para el aviador. Minuto 37 ya. Libertad 1, aviación 2. En el fondo le va a dar vida Facundo. Ale, ha llevado el número 3. Pelotazo largo, atención, viaje el esférico por el sector izquierdo. Lo buscan a Antesana, le va Sergio. No va a llegar nunca, Sergio. Cada vez con menos aire se corrió todo el frente de ataque. En el fondo le da vida para Libertad al juego. Martínez. Con Hugo Armando Burga sale el Chuito, es ancha la cancha, por la banda izquierda para Cutipa. Ahí lleva este Walter, era para Pancho Cruz Torres entonces al final. Para abajo propiedad. Ahí lleva finalmente, la tiene Libertad, le ponen para Bravo, este Pablo Gabriel. Levanta la vista, totalmente, tira el ataque Libertad, la juegan para el que recién había ingresado hace un minuto atrás. Facundo López le cometió falta al volante de Libertad, vendrá un centro de derecha a izquierda. Arco que es de la parte sur, minuto 38 ya, estamos con el torneo Federación. Primer chico, segundo tiempo ya, parcial, Libertad 1, Ríos había adelantado al aviador, a la Libertad, empató por el aviador los 32, Costilla, la misma facción. Y en el segundo tiempo, Artesano, el número 7, puso la ventaja parcial para el equipo visitante. Acciones detenidas. Se pusieron de manifiesto los calambres. Nos vamos hacia Chavarría 11. Pelota para Libertad. El encargado de la asistencia de este tiro libre es Simón Morales Rosa. Tres cuartos acá en el sector derecho. Protocolo de por medio, los 9-15 que separa la barrera de la pelota. Y va Rosas, viene Rosca, otro punto de penal, va por las alturas, queda lanzando, quedó vivo. Sale bien de aviación, En el último hombre quedó Hugo Armando Burgos, no le sacó provecho esta Libertad. Pero antes que, quedó golpeado el golero Salto. Solicita la asistencia. Y entiendo que es un calambre, una falta o algo por el estilo. No, calambres, Acciones detenidas, minuto 39. Acá sigue el juego, atención, tiene justamente Rosas, Morales Rosas. El juego con Liendro, este para Bravo, de Pablo Gabriel. Había un empujón, Empujón al fin, lo desestabilizó. Era el número 14, Quinteros, que ya está en capilla, Quinteros. Pelota para Libertad. Pegadita al vértice del área penal, tomando como parámetro el ataque de Libertad. Vendrá ese centro de derecha a izquierda. Y acá puede ser. Si la hacen bien, si trabajaron esa jugada, puede estar el empate de Libertad. Desórdense la barrera. Minuto 40, será la hora señalada. Vamos a ver.
Ahí va Rosas, ¿eh? Ahí va este símbolo de Rosas para Libertades. Atención, le tiró con la cara externa. La verdad que fue un mamarracho, digo, ¿eh? ¿Qué quiso hacer? No sé. Todo parado en el centro, le tiró al rastrón. Esta vez errónea la decisión. Sale el aviador, la tiene justamente este costilla. Franco que dividió, espera acá por abajo, es buena canción, la tiró a dividir, se pasó salto y la pelota que pasó por todo frente a la puerta del arco. No le sacó provecho en Libertad. Desde la red será la acción. Minuto 41, Libertad 1, Aviación 2. Pelota para Libertad, últimos minutos ya, minuto 42. Atención, sale Morales Rosa, la juega para Andrés Condori Vilte. Allí va Andrés, ensancha la cancha, la juega para este Cutipa, ¿es? O para Cruz Torres. Lo cierto es que se viene este Libertad, es bueno, ¿eh? Va a llegar hasta el fondo, era el Pancho Cruz Torres. La juega mucho más atrás, le cometió falta el jugador de Libertad, a entender de Lambertín que estaba a 3 metros. Fue la jugada lícita y todo algo en la cobertura de este manual. Trabaja Libertad, ahora sí, ¿eh? Ven ese centro de izquierda a derecha para Libertad, es parte ofensiva a la altura del área este menor. Ahora es cuestión de esperar nomás qué pensaron para esta jugada. Ha molestado el jugador de Aviación, ya lo vamos a puntualizar. Se trata del dato que pasa era Martínez. Nunca me quedó la certeza de que fuese Martínez, porque no tengo acá la planilla. Atención, pelota para Libertad. Venía ese centro, minuto 43 ya. Dos a veces la barrera, ahora sí, ¿eh? Le entra Andrés Condori Vilte, viene el centro. Cala, se entró el segundo palo, queda Dazado, queda vivo, acá puede estar, no se le queda para Burgos. Tiró hacia el arco de una manera irresoluta. No le sacó provecho, entró tan abajo. La pelota que se fue a 2 metros del horizontal fue en ascenso. Cobertura de la red de pelota para Federico Salto. Minuto 43-10. Del fondo nuevamente sale justamente el aviador, pelotazo largo, la pelota que supera la línea de la divisoria. Lo buscaban Antesana, ahí la recuperó este Molina, allá va, Kenneth Molina, Quinteros, juega con Costilla, se dejó ganar la posición con Burgos, le ganó el Chubito, ¿eh? Es mano a mano la historia, atención, va el Chubito por el piso, finalmente hizo pie, quedó golpeado el jugador de Aviación y todo esto termina en la cobertura manual. Pelota para Libertad, zona defensiva, minuto 44. Sale Libertad, atención, tiene Morales Rosa, un pase erróneo. La recuerda este Gonzalo Morina. Sale Molina, sale de aviador, lo busca Sergio Antesana en su soledad, allí la aguante, va por el sector derecho en 3/4 de cancha y todo ese mérito de guapo que tiene se hizo acreedor en un saque de manual. Minuto 44-30 ya de la segunda fracción. Libertad 1, Aviación 2. Ríos para Libertad, Costilla y Antesana para la visita, con el tiro manual. La tira Antesana, llega hasta el fondo, atención. Ahí trabajaba y todos terminaron en un tiro de esquina. Que se lo cedió Libertad porque en procura de un despeje golpeó en la pierna del jugador de Libertad. Da lugar al tiro de esquina, sector derecho, de la oreja derecha a la cancha. Parte norte, arco que da espalda a las 4 de noviembre. Siempre hablando de la tierra de la feria artesanal. Pelota para Aviación. Ven hacia centro. Si mal no avisamos, lo va a hacer este Quintero, es el número 14. No divisamos que haya alguna modificación. Atención. Le hicieron corte, juega para Molina. Ahí va este Gonzalo. A la altura este menor trabaja el ataque de Aviación. Ahí va este Gonzalo. Gonzalo Molina hace la botada de un adversario. Le salió mala jugada. Y todo esto termina en la cobertura de la red. Tiempo cumplido ya, es más.
Jugamos ya 30 segundos de tiempo agregado. Pelota para Libertad. Sale del fondo Tomás Ríos. A grande rectángulo, atención. La juega para Cruz Torres. Más atrás sale el equipo local, atención. Levanta la vista, atención. Si es que hay que jugar, para Tesana, acá puede estar, ¿eh? Va Sergio, atención, se mete en el mayor. Intentaba filtrar, pero no lo va a ganar a Burgos, con más oficio. Le metió todo el cuerpo por adelante de manera lícita. Hasta acá llegaste, le dijo. Y sale este Libertad, última acción ya, minuto 46, un minuto de tiempo agregado. Lo tiene en su poder el esférico. Simón Morales Rosa, filtra el esférico, filtra dos pases erróneos. La pelota le va a quedar para el exponente visitante. Había cometido falta. Le da vida, atención. Y acá, de parte de la partida de Libertad, se pone manifiesto el humo verde y blanco, ¿eh? Los colores identificatorios tiene este Bravo. Da un pase erróneo, se lo aplicaba este Pavón. Pavón lo juega para Vinte, ese era finalmente para el que había ingresado hace un momento. Ha sido referencia Facundo López, no va a llegar, pero está en la cortina Borbán. Minuto 47, ya, viene Bravo. Ahí va, que viene Pablo Gabriel. En línea, atención, va a llegar hasta el fondo, se van todos los caminos. Sale el aviador, la recuperaba allí, teniendo que da un pase erróneo. Y sale el aviador, bueno, Artesana. Allí está Sergio. Sergio, atención, que bajó a defender. Ahí la aguanta. Dividió y la perdió, y le queda para arriba, pronto para Libertad. La juega la Fernández. Ahí se va Tucumán, atención. Intentaba fijar la pelota. No llegó, Nuevamente va este Libertad. La tiene Morales Rosa, es. No puede utilizar la distancia. Y todo esto termina en una cobertura. Manual, no, sigue. Minuto 47 ya. Un ajuste queda para Rosa, va este Simón. Esto a probar, No se va, se tiró y se va desviado el lanzamiento, A 80 centímetros del horizontal, pelota para Federico Salto, minuto 47 y 30 del segundo tiempo, Libertad 1, Aviación 2. Sale el aviador del fondo, el pelotazo largo, este que hace disco central, el programa de Quinteros, la vio pasar nomás. Ahí recuerda el número, el que había ingresado, López, que había la cancha al revés, la pone para Morales Rosa, ahí va este Simón, para Tomás Río, Libertad con la pelota, gana terreno para Vilte, entre líneas, juega con López, este juega para Bravo, y ya le ganó la posición, este Molina, y sale el aviador, insiste, Libertad, queda danzando, queda vivo, atención, pegadita al semicírculo, penal, queda danzando, y sale el aviador a través de costilla. Toda aviación defendiendo, excepto Artesana, que estaba pegadito a la línea de la divisoria. Le cometió falta a Franco Costilla. Pelota para la aviación. Minuto 48-30 y ya coqueteamos con la finalización de esta propuesta. Bien, se viene la modificación, se va a ingresar el 16, el jugador Francisco Romero. Vamos a puntualizar quién se va, el equipo de Mono Ceja. Se fue Gonzalo Molina, el equipo visitante. Minuto 49-12 ya, desde el fondo, la reapertura a través de Ale, abre por la banda izquierda, atención, para Costilla, va Franco, hace rebotar en Rosas. Luego el esférico rebotó en el adversario visitante, cortura para el equipo local, la tiene Ríos. Abre por la banda izquierda, la juegan para Francisco Cruz Torres. Torres queda un pase erróneo, fallido. Y se me sabe decir que hasta acá llegamos, Minuto 49-40 ya, pelota para aviación. Que no tiene ningún tipo de apuro de hacer la cobertura manual. Ahora sí va, Va el número 3, Facundo Ale, la mete en él. La mete en el rectángulo. Alisa Pabrón, la mete en el rectángulo, pues el sector izquierdo. Va a Libertad la cobertura. Atención. Sale del fondo. Simón Morales Rosa. Por las alturas. Golpeamos el esférico en la cabeza de Romero. Y da lugar a la cobertura manual. Para Libertad es. La tiene Facundo López. Se dejó anticipar. Por el número 6, Víctor Palacio. Sale el aviador. La pelota que se disputa la tiene Libertad, tiene Guarmando Burgos, se va Chuito, atención, entre la marca de Artesana, finta el esférico, pone para Ríos, ahí lleva el tome, hizo una de salón y zafó,
entre líneas pone Fernández con Drivilte. Allí va este Andrés con el último aliento. Atención, levanta la vista. La juega para Pablo Bravo, para esta evolución. Va Drivilte, pega la marca. Al piso va justamente el número 6, Víctor Palacio, y despeja. A la altura del área este mayor, la tiene Bravo. Luego el contrabalón, ahora este Pablo Gabriel. Fíjate, le Félix, atención, lo pone para López. Más atrás, pero Rosas, en el último centro. Allí va, la pone por Ríos, por las Rosas. Y ya está, se la deja pasar. Minuto 50 ya, vamos al minuto 51. Ahí va este Pablo Gabriel. Pelota por la Libertad, por el turno manual. Lo mete en el rectángulo, queda por Ríos. Se vuelve el partido, atención, va a tomar la Libertad con el último aliento ya. Para Vista, atención, le da un centro, atención. La juega por el jugador López. Llega hasta el fondo y se le acabó la cancha. Y acá, hasta acá llegamos, me atrevo a decir, ¡Final! 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 Torneo Federación, minuto 51-20. Se fue el primer chico. Local Libertad, Libertad de San Carlos, 1. Tomás Río, la conquista. Sociales Deportivos Aviación, 2. Franco Costilla y Sergio Artesana, 2 goles. Hasta acá llegamos. Lo ganó el visitante, queda el segundo chico, los segundos 90 minutos, pero eso ya será otra historia. El partido ida, Libertad lo perdió, restan 90 minutos, pero como dijimos, eso ya será otra historia. Gente, por su paciencia, por su atención, por su tiempo, desde siempre muy agradecido. Tuvimos el gusto de estar frente a los relatos, representando a la FM Cafayate 24.9 en el piso estuvo Enzo López. Contamos acá con el director de la FM, también figurita. José, una línea. Se fue el primer chico, ¿qué te sale a decir?